¡No tiene dibujito! ¿Y entonces qué es? Esta es... ¡otra vacía! No. La pista para la danza. Con la danza el hombre será capaz de disolver los enredos de la mente como si fueran terrones de azúcar en el té. 5, 6, 7, 8. Con mi papá. Es un hombre muy inteligente que le gustaba escuchar sus discos todos los sábados por la mañana. A lo mejor por eso me gusta la música clásica. ¡Chamaco! Ven. Me llamo Ícaro. Me enseñó de los mitos, del cine, me enseñó del básquetbol, me enseñó a levantarme cuando me caía, nunca rendirme. Pero lo único que no me enseñó fue a volar. Y yo no entiendo bien por qué, si todos los fines de semana por la ventana podíamos ver al vecino jugando en las prácticas de vuelo con su papá. Y es que a lo mejor tenía miedo de que yo me cayera de la azotea o que saliera volando del segundo piso con mi capa voladora. O que mi mamá lo regañara. ¡Nacho, no juegues así con el niño! ¡Lo vas a lastimar! ¿Saben? Él creció los 3 primeros años de su vida en un balcón, en casa de sus tías. Su papá no estaba muy interesado en enseñarla a volar. Y yo creo que por eso, a pesar de que sea lo que más desean nuestros corazones, ni él ni yo sabemos volar.